Dejar las almas. En el universo de las miradas, un esplendoroso día acaba de iniciar. Cada mañana, antes de que canten los pájaros o el sol cubra las montañas con un tono amarillo alegría, salen a danzar por la vida los habitantes de aquella ciudad. Esto lo hacen como muestra de agradecimiento, celebrando así otro día más de suprema existencia. Aunque algunos habitantes de aquel mundo preferían evitar a aquellos danzantes por la vida, pues el temor y los prejuicios eran más fuertes que su libertad. En medio de esta alegre cotidianidad de risas, llantos, cuerpos latentes y movimientos libres, como los que están viendo, querido público, siempre, siempre, cuando suenan estos golpes que retumban en nuestros oídos, salían, no puedo decirlo. No, no digas eso. Dicen que después de cada horrorosa y decadente tormenta, cargada de dolores y melancolías infinitas, surge el más bonito arcoíris. Siempre, querido público, escuchen, siempre nacen de estos hermosos seres
las y los líderes que brillan, emanan resistencia y respiran libertad. Yo lo presiento, estoy segura que ya nacieron y vienen acá con un hermoso desfile de colores. Sin embargo, no puede ser.
melódico. Entonces, bueno, esas son unas canciones infantiles y pues ustedes comprenderán, unos chicos tienen muchas dificultades más que otros, pero en fin. Entonces vamos a interpretar unas obras españolas. Esta que sigue, Tres Cuartos, Vals, lleva por título Jujú. Luego seguimos con otra marcha. La primera fue Mambrú, ya les digo, este es un repertorio tradicional español. Luego sigue Señor Don Gato y cerramos con nuestra querida Vaca Lechera. Entonces los chicos aquí demuestran su desarrollo rítmico corporal. Con ustedes, Jujú.